Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, es lamentable que nuestro país hoy en día se han destinado al rescate financiero carretero alrededor de 247 mil millones de pesos. Esto sin contar a la fecha los 918 mil millones del FOAPROA, programa creado por Carlos Salinas de Gortari en 1990. Desde la gestión de esos gobiernos se han otorgado concesiones de carreteras a particulares a través del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, actualmente Fondo Nacional de Infraestructura, estableciendo el cobro de un peaje como condición para circular por dichas autopistas, túneles, carreteras y puentes. En este sexenio que finaliza, se han otorgado 28 tramos carreteros a particulares con una longitud total de 1.649 kilómetros, destinando 390 mil millones de pesos el gobierno federal, de los cuales solamente 68 mil millones de pesos fueron de origen privado. En esas condiciones, los mexicanos vemos violentando el derecho de libre tránsito establecido en los artículos 11 de nuestra Carta Magna Constitucional y el 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Ley de Caminos y Puentes y Autotransportes Federal estipula que para autorizar la construcción, operación y administración de una carretera de cobro, debe existir una vía alterna libre de costo. Sin embargo, en su mayoría dichas vías tienen demasiadas carencias de infraestructura básica. Asimismo, la ley mencionada debe contener el marco regulatorio correspondiente para brindar seguridad a la ciudadanía en sus traslados cuando los tramos carreteros de cuota se encuentren en reparación o en mantenimiento, lo cual afecta a los conductores y pasajeros en sus tiempos y recorridos en seguridad. Hay que recordar que las autopistas fueron creadas para cortar los tiempos de traslado. Actualmente, no existen vías alternas libres de peaje en condiciones óptimas, lo cual se pone en riesgo la vida de las personas al momento que se trasladan en dichas vías carreteras en malas condiciones. Esta situación que se vive en todo el territorio de nuestro país nos obliga a reformar la ley en materia para que las personas puedan ejercer su derecho a libre tránsito en condiciones de seguridad, tal como le estipula el artículo 11 constitucional. Ejemplo de ello es que en pasadas legislaturas, en esta Cámara de Diputados, se han presentado diversos puntos de acuerdo, iniciativas para velar por dicho derecho. Esta legislatura no debe quedarse atrás, debe concretar y hacer realidad dicho principio. Por lo que ante esta tribuna presento una edición de los párrafos segundo y tercero y cuarto al artículo 19 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, para que en aquellas carreteras, puentes y autopistas con cobro de peaje que estén en operación administración por parte de CAPUFE y el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, permitan la circulación libre y gratuita de los vehículos particulares con placas nacionales y fronterizas cuando la inversión inicial de la construcción ya haya sido recuperada. Asimismo, para que las carreteras, puentes y autopistas con cobro de peaje que cuenten con una concesión en vigor, sean estas de inversión mixta o extranjera, permitan la circulación libre y gratuita de todos aquellos vehículos particulares que cuenten con placas de la entidad y se encuentren ahí asentados. Y no solo eso, cuando dichas carreteras se encuentren en reparación o mantenimiento, tendrán la obligación de reducir los cobros de las tarifas establecidas en por lo menos un 50% a todo el paso vehicular. Lo anterior,
es respaldado por todos los legisladores de la fracción del Partido del Trabajo, el partido que está y estará siempre con la gente. Muchas gracias, legisladores federales, es cuanto.